Es un gran placer para mí presentar esta charla de Aymar Arriola, quien no solamente es un fantástico investigador, escritor y curador, sino además un querido amigo. Nosotros nos conocimos junto con Tamara en el año 2008 en un programa de estudios independiente que había montado el MACBA en Barcelona, que era un programa de producción crítica radical, bastante comprometido y bastante intenso, que creo que a todos nos sirvió como un espacio de transformación personal. Y bueno, desde ahí hemos buscado distintas maneras de colaborar, de encontrarnos, hemos ya trabajado en proyectos juntos. Y la verdad es que ha sido un gran acierto de Tamara Díaz, curadora de la Décima Bienal y del Centro Cultural de España, de invitar a Aymar como segunda persona en estas residencias que ellos están desarrollando desde el año pasado. Como ustedes recuerdan, la primera curadora en residencia fue Julia Morandeira, que estuvo acá como 2 o 3 meses involucrándose, ¿no? Digamos, generando actividades públicas, desarrollando un taller y acompañando algunos procesos. Y en esta segunda oportunidad, bueno, Aymara ha venido a Costa Rica por 2 meses, ¿no es cierto? 2 meses. Y además, bueno, ha venido justamente en el marco de la Bienal, lo cual le ha permitido involucrarse un poco con las actividades que hemos estado desarrollando, ver de cerca los proyectos. Y esta es una de sus varias actividades públicas que ha estado desarrollando. Creo que la otra semana tienes otra más en el Centro Cultural de España, que es una especie de actividad de cierre. Y bueno, nos parecía como sumamente pertinente tenerlo aquí en Teorética porque conecta directamente con las cosas que hemos estado intentando pensar en estos últimos tiempos en torno a al rol que juegan las representaciones en determinados procesos de lucha política y social, ¿no? Y de qué manera justamente intervenir en el espacio de la estética, del cuerpo, se convierte como en un lugar decisivo, ¿no? Si uno quiere generar otros modos de relaciones, si quiere imaginar marcos de vida que estén marcados por otros signos que no sean la violencia que nos envuelve cotidianamente. Aymar va a compartir con nosotros un proyecto y bueno, de pronto varias otras cosas asociadas al proyecto que se llama el Anarchivo SIDA, que es un proyecto que él ha desarrollado como parte del colectivo RE. El colectivo RE es un grupo de 3 personas que lo conforman, además de Aymar, Nancy Garín y Linda Valdés, que son 2 investigadoras, activistas chilenas, que también fueron de hecho parte del programa Estudios Independientes, donde nosotros estuvimos durante 2 años. Y ese proyecto tiene que ver con pensar cuáles fueron las formas de representación y las prácticas culturales en los contextos de lucha y resistencia en los años de la crisis del SIDA, en el sur de Europa y en el sur de América Latina. Es un proyecto que viene ya desarrollándose como 3, 4 años, el equipo RE, más o menos 3, 4 años, y han tenido distintas formas de aparición, han generado desde actividades públicas, han generado también actividades en Chile, han generado proyectos expositivos, proyectos editoriales, y de alguna manera ese proyecto de investigación es también lo que Aymar está desarrollando actualmente en Londres, donde él reside. Y es también parte de lo que nos va a compartir, un poco tomando como excusa la exposición de Patricia Belli, que tiene como eje, digamos, una serie de nociones que tienen que ver con el cuerpo, la vulnerabilidad, lo táctil, la fragilidad, la porosidad. Entonces, bueno, esos son conceptos que de alguna manera están permeando, ¿no? La presentación y que van a permitir conectar un conjunto de materiales visuales, auditivos. Y bueno, Aymar me ha pedido que no lea su biografía, así que solamente voy a decir que es actualmente estudiante de doctorado del Goldsmith College en Londres y es parte del colectivo de Declinación Magnética. Ustedes seguramente recuerdan la charla de Diego del Pozo hace unos 10 días atrás. Bueno, Aymar es compañero de Diego en ese colectivo. Y además ha publicado en distintas revistas como After All, en Cuadernos Video Brasil, una publicación en la cual que yo edité, que él colaboró también, y en varias otras publicaciones. Así que, bueno, te doy el pase y a partir de ahí podemos empezar a conversar. Muchas gracias, Aymar. Y nuevamente, gracias al Centro Cultural de España, a Salvador, a Paula, a Tamara, por invitar a Aymar a Costa Rica.
Pues gracias, Miguel, y bueno, gracias Teorética y gracias, Miguel, por acogerme hoy aquí. Gracias a todas por venir. Estamos todas un poco resacosas de la Bienal. Yo mismo lo siento también. Pero bueno, nos parecía una buena oportunidad aprovechar que yo estaba por aquí para compartir con ustedes, y porque a mí me interesaba también este proyecto en concreto, que efectivamente entendíamos que, bueno, que cruzaba en muchos aspectos con algunas de las líneas con las que Miguel, digamos, llega a Costa Rica, en fin, líneas que integran su programa en Teorética. Y inicialmente, cuando nos vimos otra vez en Londres en junio, bueno, un poco la invitación quedó en una presentación de proyecto al uso. Después, cuando llegué aquí, se complicó un poco más la cosa. Y Miguel me propuso, en fin, que quizás estaría bien tomar como un contexto adicional para la presentación, que fuera la exposición, la actual exposición de Patricia Belli en la exposición, en Teorética, una práctica que yo no conocía y que he conocido a través de esta exposición. Y me parecía un reto, pero enseguida vi como la pertinencia, porque efectivamente yo creo que en el trabajo de Patricia, y con Patricia he tenido la oportunidad de charlar, bueno, en diferentes momentos durante la Bienal, también coincidimos en Managua, en una visita breve que hice a Nicaragua. No hemos hablado de esto, yo no le quiero preguntar sobre, en fin, ni qué le parece que haga esto. De alguna manera estoy dando como el permiso sí, como de proponer algunas relaciones quizás, pero sí que en cuanto vi la exposición me parecía pertinente porque ciertamente Patricia, que yo conozca, no ha, en fin, tematizado en ninguno de sus trabajos la pandemia del SIDA, ni mucho menos, pero ciertamente aquellos cambios de paradigma o aquellos quiebros en cómo entendemos el cuerpo, cómo entendemos nuestra relación con el mundo, cómo representamos el cuerpo, esos cambios, digamos, ese tránsito de una idea un tanto coherente, ¿no? Humanista del cuerpo a este otro berenjenal que estamos metido todas, está como muy, digamos, evidenciado en el trabajo de Patricia, ¿no? El trabajo de Patricia ayuda a movilizar, de alguna manera, o ponen como en juego, sí, como esos quiebros, ¿no? Ciertos quiebros en fin, que la crisis del SIDA trajo consigo, ¿no? Entonces yo decido organizar mi tiempo, la presentación, como en tres momentos. El primer momento lo voy a dedicar a hacer una presentación al uso del proyecto en Archivo SIDA, que Miguel también ha introducido, casi me puede evitar como página y media. Y bueno, quizás recorrer algunos de los hitos de esos 4 años en los que hemos desarrollado la investigación, el proyecto, bajo qué metodologías hemos trabajado, qué momentos públicos ha habido. En el segundo bloque, casi como se avanza en el título, voy a ensayar algunas relaciones, es decir, voy a tomar el último, digamos, eslabón público que ha tenido el proyecto en Archivo SIDA, que ha sido una exposición en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, que de alguna manera no es que sirva de cierre del proyecto, pero sí que supone como un punto de intensidad y en el que el proyecto ha tomado como otra materialidad. Me voy a, digamos, detener ahí en la primera parte y a partir de ahí tomaré 3 o 4 documentos, ¿no? Algunos materiales y los intentaré resonar con algunas ideas que me parecen centrales en el trabajo de Patricia también. Y el último bloque, casi para abrir un poco la posible conversación al final, aquí al suelo, presentaré como las dos, prácticamente una, quizás una y media, experiencias materiales que ahora mismo el Archivo SIDA aloja en relación a Centroamérica. A mí me interesaba que esta oportunidad también fuera, bueno, pues una ocasión quizás para poder dar un paso al contexto costarricense, poder quizás abrir la investigación a este contexto también. Ya lo he estado haciendo durante mi estancia aquí y bueno, he tenido la oportunidad de reunirme con alguna gente y de recopilar ya algunas cabezas, digamos, de hilo de las que ir tirando, pero me parecía que con parte de la convocatoria estaba bien, bueno, quizás convocar a gente que hubiera estado involucrada en a diferentes niveles, tanto como activistas, investigadores, en fin, gente quizás viviendo con el VIH, no lo sé, en la ciudad de San José, para tener una pequeña conversación. No sé si esa convocatoria ha tenido ningún tipo de efecto, pero seguro que entre todas podemos, bueno, como tener una pequeña conversación, ¿no? Y no voy a intentar alargarme, voy a intentar no alargarme mucho en la presentación.
Bueno, como Miguel avanzaba, en Archivos IDA es un proyecto de investigación y producción que he estado desarrollando en los últimos 4 años, podemos decir, en colaboración con Linda y con Nancy, mis compañeras de proyecto, con las cuales, bueno, pues vengo como hablando y conversando y trabajando desde que nos conocimos en el PEI. Al poco de terminar el programa, al de un año de terminar el programa, decidimos volver a juntarnos y empezar a trabajar juntas bajo este nombre, Equipo RE. No somos un colectivo de curaduría, somos más bien una plataforma de investigación que trabajamos en la intersección entre políticas del cuerpo y el archivo, principalmente, y por el término, bueno, archivo no nos referimos al sitio, ¿no?, donde la cultura, una cultura guarda, digamos, el testimonio de su pasado, sino como una posición, ¿no?, estratégica desde que poder rearticular ese pasado y, digamos, leer o entender los límites de, bueno, pues de nuestra experiencia del presente, ¿no?, tal y como, en fin, el feminismo, la producción de colonial, poscolonial, viene abordando el archivo desde los 60. El proyecto, la metodología que está siguiendo el proyecto es la de la producción de un archivo, la producción de un archivo temporal, que en realidad ese archivo ha tenido casi como una única constitución, la exposición a la que me refería, y hasta ahora, en estos últimos 4 años, la investigación ha tenido varios momentos públicos en torno a los cuales hemos podido generar y producir materiales y también, en fin, recibirlos, ¿no?, también recuperar materiales. Y bueno, aquí en este collage de mi escritorio podéis ver algunos de los hitos del proyecto hasta la fecha. El proyecto, digamos, que arranca formalmente en el bienio 2012-2013, en el marco de las residencias o estancias de investigación del Museo Reina Sofía, a través del cual el museo aloja, digamos, se asocia con un proyecto externo durante un año entero, un proyecto que ellos entiendan tiene algo que aportar a sus reflexiones del momento, y nosotros fuimos uno de los 5 proyectos seleccionados un año después de que Subtramas, por ejemplo, el proyecto que Diego del Pozo presentó aquí hace 10 días, fuera seleccionado también en el mismo contexto. Entonces, bueno, digamos que participamos de una misma comunidad, ¿no?, de conversación. Y el año en el que nosotros, o el proyecto, digamos, arranca en el contexto del museo, el museo estaba, si no recuerdo mal, culminando un largo proceso de repensar y de revisar su acervo, ¿no?, su colección en relación a la década de los 80, ¿no?, y ahí, digamos, que la crisis del SIDA tenía como un lugar más destacado, en paralelo a nuestra residencia, al desarrollo de la investigación en el museo. En paralelo, el museo estaba, digamos, en proceso de recibir de una manera dialogada con los propios agentes el archivo de los colectivos LSD y la Radical Gay, que son los 2 primeros, digamos, colectivos activistas queer trabajando en España, desde el barrio de Lavapiés en Madrid, y de alguna manera nosotros nos sumamos como a ese proceso y pudimos aportar, bueno, algunas, digamos, perspectivas que tenían que ver con poner en diálogo el contexto del Estado español con otros contextos, en ese momento muy particularmente el contexto chileno. A veces yo siento que el proyecto que estamos haciendo se malinterpreta, en el sentido de que a veces siento que se percibe que tenemos, no sé, como una voluntad totalizante, ¿no? Uno cuando convoca el fantasma del archivo, y además si esto se desarrolla como en contextos institucionales, parece que lo que uno está intentando hacer es, no lo sé, como generar un mapeo que todo lo integre, ¿no? Y más lejos de la, en fin, la escala del proyecto es una escala ajustada y venimos trabajando casi de una manera repetida, sistemática, con los mismos agentes durante 4 años. Hemos empezado a trabajar en los contextos de los que somos o en los que venimos trabajando, contexto español, contexto chileno, y desde ahí generando aperturas, pero colaborando y teniendo diálogos con un número acotado de agentes, diría yo, durante esos 4 años, ¿no? Y bueno, como 2 ejemplos de las actividades que hemos desarrollado, pues por ejemplo, como cierre de la estancia en el museo, desarrollamos este programa de vídeo público que se llamó El Vídeo como Contraarchivo del SIDA, en el que básicamente, bueno, la tesis que proponíamos era que justamente por el momento en el que la tecnología del vídeo entra a los contextos en los que estábamos investigando,
no lo he dicho, pero bueno, creo que ha quedado claro. Es decir, nosotras estamos, no somos las únicas que en estos últimos años, 5 años, estamos trabajando, digamos, desde lo cultural, desde el trabajo cultural, desde lo investigativo, desde lo curatorial, cuál fue el impacto en términos de producción cultural de la pandemia del SIDA. No somos las únicas, ni mucho menos. De hecho, ha habido una plétora de proyectos en los últimos 5 años, coincidiendo principalmente con el 25 aniversario de la fundación de ACTAP, ¿no?, del colectivo activista norteamericano con, en fin, base también en Inglaterra y en Francia, ACTAP. Pero entendemos que habitualmente ese trabajo se ha venido haciendo en torno a los mismos, digamos, territorios geopolíticos, en torno a los mismos condicionantes, por así decirlo, ¿no? Y nos parecía interesante aportar quizás una serie de experiencias que ayudaran a, podemos decirlo así, como decolonizar, ¿no?, las lecturas hegemónicas en torno a el relato de lo que fue el activismo del SIDA o el impacto cultural del SIDA, por así decirlo, ¿no? Y en el programa que hicimos en Reina Sofía, lo que veíamos claro era que efectivamente en el archivo del SIDA hay mucho vídeo, o sea, pero esto no es trivial. Es decir, si el SIDA es, digamos, la pandemia de la era global, el vídeo es la tecnología de la era global, y si bien en contextos, centroeuropeos, en contexto norteamericano, la tecnología del vídeo llega a los artistas, los activistas, ya en la década de los 60, en muchos de los contextos en los que estamos analizando, el vídeo no llega casi a manos de los activistas, o no llega a ser una herramienta hasta bien entrada la década de los 80, ¿no?, casi en paralelo al surgimiento y a la expansión de la pandemia, ¿no? Y nos parecía casi interesante pensar que posiblemente el archivo del SIDA es quizás el vídeo, ¿no? O sea, el conjunto de los vídeos del SIDA constituyen un potente archivo desde el que pensar cuestiones que nos interesaban, ¿no? Y ese mismo otoño, esto fue en otoño 2013, perdón, ese mismo otoño, en Sevilla, recibimos una invitación un año antes de la Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, como parte de su programa Arte y Pensamiento, para dar continuidad a una de sus líneas matrices, que es, digamos, la reflexión en torno a, sí, como las posibles pedagogías que la herencia política de los feminismos y las prácticas queer han tenido, una línea inaugurada, bueno, por el propio Comité Científico de la UNIA, muy en colaboración con Paul Preciado, entonces Beatriz Preciado, y que, bueno, estaba en un momento como de inflexión y les parecía interesante quizás darle continuidad a este trabajo, a esta línea, pues poniendo el foco por una vez en las políticas del SIDA, ¿no? Y en este seminario, que fue un seminario de 2 o 3 días, nosotros tomamos específicamente como el legado de los activismos a nivel Estado español, aunque hubo algunos invitados internacionales también, como una suerte de pedagogía, ¿no?, por así decirlo, de herramienta útil, ¿no?, para repensar un poco cómo podemos trabajar juntas, ¿no?, en el presente. Y bueno, fue un momento de intensidad, yo creo que fuerte, ¿no?, el 2013, al año de la residencia en el museo, donde establecimos los contactos, las interlocuciones y se arrancaron las conversaciones que hemos tenido como hasta ahora, ¿no? Y como os decía, el trabajo que hemos estado desarrollando los últimos 4 años ha tomado como una forma tentativa, a modo de exposición, en Tabacalera, que es un nuevo centro de cultura contemporánea en la ciudad de San Sebastián, que ocupa una de las tres únicas fábricas de la antigua tabacalera estatal que quedan en pie en España, y que ha sido un proyecto que ha estado, digamos, en suspenso durante casi una década y que por fin, a raíz de la designación de San Sebastián como capital cultural europea este año en 2016, digamos, las autoridades dan luz verde al proyecto y se inaugura el otoño pasado, ahora en octubre era un año, y nosotras fuimos la tercera temporada expositiva. Recibimos la invitación por parte de la directora para, como decía, darle una forma tentativa a la exposición, y a mí me gusta pensar en la exposición no como una exposición de archivo, sino justamente como la constitución de un archivo a través del propio acto expositivo. Yo, como Miguel ha mencionado, actualmente estoy trabajando en mi proyecto doctoral, que el proyecto doctoral toma como punto de partida el anarchivo SIDA. No deja de ser, por un lado, un intento de
reorganizar en el contexto de un proyecto académico individual energías colectivas, 4 años de trabajo colectivo, ¿no? Con los problemas casi éticos incluso que pudiera tener esto, ¿no? O sea, cómo se resingulariza un trabajo colectivo. Y estoy en un momento de transición en el que creo que en el proyecto final va a importar tanto o va a tener tanto peso los materiales en sí, es decir, las representaciones, las vivencias, que los materiales, que las imágenes, que los textos que integran el archivo SIDA movilizan, como los significados que se producen en el propio acto de dar a ver esos materiales. Me interesa mucho y esto ha sido, digamos, algo que ha sucedido en el propio trabajar en la exposición, es decir, pienso como curador en práctica, yo me aproximo al archivo político del SIDA como un curador en práctica, no como un activista, no como alguien viviendo con el VIH, no como alguien que, como un curador, es decir, desde esa distancia y desde ese aparato desde esa suerte de, sí, de como de gesto mediador, a mí me interesa mucho el tipo de conocimientos, me interesa aún, tengo mucha fe aún en el dispositivo de la exposición, me interesa aún pensar, investigar cuáles son los conocimientos precisos, específicos, que se producen en la espacialización, digamos, de artefactos, de objetos, de imágenes que pienso, digamos, son únicos en ese sentido que también, pues, por ejemplo, convocan el cuerpo como desde otro lugar, ¿no? Como desde otra intensidad. No sé si quiero entrar en detalle en detalles de la exposición. Aquí tenemos algunas imágenes. Para la exposición colaboramos con una artista contemporánea, con Carmen Nogueira, con la que yo hacía tiempo y quería trabajar, y que nos ayudó un poco, no tanto a dar solución, sino a traer aún más, si cabe, al frente los problemas que pudieran haber, ¿no? A la hora de dar visibilidad a este tipo de materiales, a cómo trabajar con el espacio, de las múltiples puertas de entradas posibles al proyecto, decidimos darnos como un marco, bueno, no temático, pero situar las políticas del SIDA, o digamos, leer las políticas del SIDA desde un lugar que en las diferentes presentaciones que he venido haciendo en San José la voy poniendo sobre la mesa porque es ahora mismo como, sí, un lugar desde el que me está interesando pensar muchas cuestiones, que es la tensión naturaleza-cultura, una vez más. Y efectivamente la exposición entonces tenía un doble marco, uno era eso, es decir, situar las políticas del SIDA o entender o leer las políticas del SIDA dentro de la tensión naturaleza-cultura, es decir, las políticas del SIDA como, o el legado político del SIDA como un conjunto de experiencias que han estado siempre tensionadas entre el sobredeterminismo biológico, es decir, el SIDA es una enfermedad, y la sobredeconstrucción cultural, es decir, el SIDA es una, sí, un constructo, digamos, un constructo cultural, siempre en esa tensión, y nos interesaba, digamos, arrastrar todos los materiales que convocábamos en la exposición dentro de esa tensión. La manera que tuvimos de dibujar ese marco fue invitando a Diego del Pozo Barriuso, que ya lo conocéis bien, con el que justo este año he estado teniendo bastantes conversaciones sobre estas cuestiones, a raíz de un conversatorio que tuvimos conjuntamente con Donna Haraway a principios de año, y Diego propuso, casi saliéndose de su lugar de confort, porque Diego no trabaja habitualmente bajo estos registros, aquellos que estuvieseis en su presentación, digamos que Diego trabaja mucho con imágenes fijas, imagen en movimiento, pero no tanto de una manera instalativa, y aquí digamos se dejó llevar por algunas de las ideas que habíamos conversado con la propia Haraway, que tenían que ver con lo táctil, que tenía que ver con la necesidad de restablecer una relación renovada con el ámbito de lo material, con las texturas. Y un segundo contexto que tenía la exposición era el situar, ¿no?, las políticas del SIDA no ya como un fenómeno paralelo, ¿no?, al establecimiento de la, digamos, al establecimiento y la expansión de la condición neoliberal o de la gestión neoliberal, no como una realidad paralela, al igual que el SIDA no es una realidad paralela al proceso de globalización, sino que el proceso de globalización
paradigma neoliberal y políticas del SIDA son, digamos, los tres vértices de una misma, de una misma estructura triangular, de alguna manera, ¿no? Como polos que se constituyen mutuamente, ¿no? De manera recíproca. Y Diego propuso esta imagen, que también está incluida en su exposición en el Centro Cultural de España, pero digamos que se realizó para esta exposición, que en origen fue una diapositiva de un PowerPoint de su presentación en el seminario en la UNIA que he comentado, en la que Diego estuvo convocado también, y en la que, más que hablar de la condición neoliberal, Diego propuso hablar de los efectos, ¿no? De los efectos sobre los cuerpos, los efectos en los procesos de subjetivación, de, en fin, de la gubernamentalidad, de la gestión neoliberal de la vida, ¿no? Y Diego situaba en este gráfico, ¿no? También lo hacía en aquella primera diapositiva, situaba el paradigma, ¿no? Es decir, ese miedo al contacto, ¿no? Que tanto está intentando él como reelaborar también dentro de su proyecto Tocar no dominar, como en el centro, ¿no? De los efectos de la gestión neoliberal sobre los cuerpos, ¿no? Un miedo al contacto, es decir, una reindividualización de la sociedad, en parte, según proponía Diego y también lo creíamos nosotras, en parte a causa de la aparición de la crisis del SIDA, ¿no? Por así decirlo. Y bueno, la exposición en San Sebastián estuvo no complementada, porque no diría que fuera un proceso paralelo, sino casi alimentada o puesta en diálogo con un extenso programa de actividades. Aquí hay una cuarta diapositiva que no me ha saltado porque pesará posiblemente. Para el programa de actividades casi contamos con el mismo presupuesto que para la exposición. Nos gastamos tanto dinero en el programa de actividades, no tuvimos apenas invitadas internacionales, fue un programa que se articuló mucho en relación a lo local, en relación a redistribuir recursos económicos que estaban disponibles a través del programa de capitalidad, que ha sido mucho dinero. En el programa de capitalidad este año ha habido 142 millones de euros para gastar en producción cultural, mucho dinero, y nos parecía, bueno, una irresponsabilidad, bueno, pensando, por ejemplo, en con qué medio se hace una bienal, por ejemplo, en una latitud como esta, en fin, una cuantía que puede resultar casi hasta obscena, y nos parecía interesante, importante, necesario que esos recursos se redistribuyeran entre agentes, entre iniciativas, es decir, que estuvieran ya como en marcha, ¿no? Y en el programa de actividades insistimos mucho en que en Archivo SIDA la exposición no era una exposición sobre el SIDA, no era una exposición sobre el SIDA, no era una exposición que tematizara el SIDA, era una exposición que nos ayudaba a un montón de cosas y en la que las políticas del SIDA se ofrecían casi como una rejilla de lectura de, por ejemplo, sí, pues, cuáles han sido las mutaciones en los significados culturales del cuerpo, por un lado, pero otras muchas cuestiones. Y en el programa de actividades partíamos del SIDA, pero para atender a realidades, digamos, más contemporáneas, ¿no? Y bueno, hubo un programa de performance, hubo diferentes conversatorios, hubo programas educativos, trabajamos con colegios, con diferentes audiencias que, digamos, quedaban un poco fuera como del target de la exposición, ¿no? Por así decirlo. Al menos dos de las personas que están en la sala vieron la exposición, después quizás en el conversatorio, si consideran, porque no he entrado como a detallar, no sé, como secciones de la exposición y no me parece pertinente para lo que vamos a estar hablando, pero si alguna de las dos considera que hay algo destacado de la exposición o algo problemático de la exposición que puede estar bien traer sobre la mesa, pues os hago el encargo de que lo convocáis después. Pasamos al segundo bloque y en el segundo bloque, como os decía, iba a atender un poco como a la invitación de Miguel de intentar presentar el proyecto en Archivo SIDA teniendo en cuenta, ¿no? Considerando, tomando a una posible interlocutora también el trabajo de Patricia Belli, ¿no? Que es un trabajo, como decía, que yo no conocía hasta que he llegado a Costa Rica. Entonces, bueno, algo tengo que agradecer a Teorética, que es haber conocido a Patricia y su trabajo. Y cuando visité la exposición en inauguración, a mí la primera obra que me dejó un poco así como gatillando fue esta, que está en la primera sala y que,
Bueno, me interesó, yo creo, principalmente por el título. El alma por fuera y la carne también, la propuesta con la que yo llegaba a San José, ¿no? Es decir, yo, mi residencia de investigación en el Centro Cultural de España, en el contexto de la Bienal, digamos que arranca, se pone en marcha bajo el paraguas de la noción de la superficie por, bueno, temas diferentes que ya he comentado en alguna otra presentación. Me interesaba mucho pensar desde qué otras latitudes, desde qué otras dimensiones que no fueran desde, bueno, ese campo semántico vinculado a cierta violencia patriarcal, colonial, que uno habitualmente asocia, ¿no?, a la práctica investigativa, que es la práctica que me ocupa ahora, podríamos operar y quizás el espacio de las superficies pudiera ser un lugar desde el que probar a trabajar de otra manera. También el hacer con la superficie o esta idea del hacer con la superficie me quitaba de golpe y porrazo la ansiedad de pretender durante 2 meses profundizar o tomar, digamos, no sé, como un contacto más total respecto al contexto artístico costarricense, por ejemplo, ¿no? Es decir, desde la superficie como una posición también como de honestidad y con cierta ética y de trabajo como desde, bueno, una proximidad que imposibilita, ¿no?, como, en fin, un saber perfecto de alguna manera, ¿no? Esto ya lo comenté en alguna otra presentación, profundizar, según la RAE, es ahondar, llegar hasta el fin último, ¿no?, hasta el límite último de algo, ¿no?, para dar con su conocimiento perfecto, ¿no?, como si tal cosa, el conocimiento perfecto, pudiera darse, ¿no? Y esta imagen me interesaba también ahora en la presentación porque me parecía que era una imagen que, de entrada, ¿no?, casi como una portada, pues introducía bien cuáles son, yo creo, como los términos en los que Patricia Belli pues plantea, ¿no?, su idea del cuerpo, ¿no?, que es un cuerpo fragmentado, un cuerpo, no ya un cuerpo coherente, sino un cuerpo fragmentado, un cuerpo en este caso mediado también por el aparato de la representación, ¿no?, que es esta rejilla, y que, como decía, me llevaba a esta idea de la exterioridad, ¿no? Y bueno, de cara a la presentación, digamos que aparte de la exposición, los otros materiales en torno a Patricia Belli que he podido consultar han sido algunas entrevistas al artista que me he encontrado en internet, y por ejemplo en una, en fin, ella hablaba de cómo ella se relaciona con el saber científico, ¿no?, y hay una cita en la que dice que es como de la superficie, ¿no? Bueno, Patricia, ella ya lo ha contado, lo cuenta habitualmente, le hubiera gustado ser bióloga, de hecho empezó como a estudiar ciencias, pasó para pasar, transitar luego al arte, ¿no? Y había una declaración en una entrevista online que decía que la ciencia y el saber científico le interesa todavía mucho, pero que ahora se relaciona con el saber científico desde la superficie, ¿no?, superficialmente. Esto lo decía ella y, bueno, de repente como que me interesaba también en relación a cómo estoy intentando trabajar yo, ¿no? Y como ya he contado en alguna otra ocasión, yo al espacio de la superficie o al terreno de la superficie, uno de los lugares desde el que estoy entrando es desde el par humano-animal, o desde la tensión humano-animal. Animal fue una de las secciones de la exposición al Archivo SIDA en San Sebastián, la primera de las secciones, la sección en la que de alguna manera contábamos o dábamos cuenta de la temprana etiología del SIDA, es decir, de los relatos médicos y discursivos en torno a los supuestos orígenes, ¿no?, de la pandemia, donde, bueno, esto lo dice Cindy Patton, ¿no?, que es una temprana analista cultural del SIDA y crítica de la ciencia, junto con Donna Haraway. Cindy Patton siempre dice, ¿no?, que Occidente sitúa siempre el origen de todos los males en una fuera, ¿no?, en su otro, en una cierta exterioridad, y esto, digamos, que se reproduce claramente en el contexto de los discursos tempranos del SIDA, donde antes de situar los orígenes en un otro racial, ¿no?, antes del africano o antes del haitiano, es el mono en África, es el mosquito en el Caribe, es decir, que el origen del SIDA se sitúa inicialmente en un otro animal, ¿no? Y digamos que
de esto casi no nos damos cuenta, o yo no me doy cuenta, hasta no empezar a trabajar en la exposición y hasta empezar como a recopilar materiales, espacializarlos y encontrarme, como diría Derrida, como al animal mirándome, ¿no? Devolviéndome la mirada, ¿no? Con cantidad de representaciones de lo animal, no solo por el lado de los discursos oficiales, científicos, mediáticos en torno a los orígenes del SIDA, sino también al otro lado de la barrera, es decir, en el lado de las prácticas críticas para con esos mismos discursos, ¿no? En las prácticas artísticas, en las prácticas activistas, en las que hay infinidad de casos. Aquí pongo, bueno, uno de los más obvios, en fin, el trabajo de las yeguas del Apocalipsis y de Pedro Lemoyel en lo particular, ese es un detalle de la exposición, pero otros muchos casos, ¿no? Y además me parece como especialmente significativo, y así lo estoy como defendiendo en la tesis también, especialmente significativo en los contextos que nos tocan de cerca, en los contextos de lengua, en fin, de habla castellana, ¿no? En la que en el lenguaje hay tantas figuraciones de lo animal para referirse al otro racial, al otro sexual, al desviado sexual, ¿no? O sea, cuando el contexto anglosajón, digo a veces que la traducción, no sé, más como próxima a queer en castellano, bien, puede ser marica, pero es mariquita también, que es, no deja de ser un insecto, bueno, hay siempre hay como chistes, ¿no? Y esto es un collage de mi escritorio con un volcado también de otras representaciones de lo animal, Miguel Benlo, que es un artista, productor cultural español, algunos materiales de la Radical Gay, algunos materiales de Chile, pero no ya las yeguas solo, sino Guillermo Moscoso, donde hay, como digo, una afiliación para con lo animal y hay una identificación, una asociación para con lo animal para desmontar esas mismas, digamos, construcciones discursivas, ¿no? Y pensando en estas cosas, yo di con el trabajo de un autor anglosajón que tiene un libro y un artículo que plantea, ambos se llaman algo así como Pensando con las superficies y que han inspirado un poco también el título y la propuesta de mi residencia acá. Él plantea o hace un análisis de efectivamente cómo dentro del pensamiento occidental el hombre ha caracterizado siempre a su otro animal y también a su otro vegetal en términos de plenitud, de superficie, como cuerpos carentes de interioridad, carentes de alma, ¿no? Frente al humano que se mira en el más profundo de su ser para pensarse, para entenderse, para pensar con su relación con el mundo, el animal es siempre caracterizado con la superficie, ¿no? Y este autor, Ron Broglio, en su trabajo analiza algunos casos de prácticas artísticas contemporáneas que no me interesan nada, prácticas, en fin, muy vinculados al mercado, Damien Hirst, en fin, los nombres que nos suenan a todos, pero sí que su propuesta me está sirviendo también para entender cuál es esta tensión, ¿no? Esa tensión entre los discursos y las imágenes en las que se utiliza el animal para de alguna manera construir una cierta verdad en torno al SIDA y todo lo contrario, ¿no? O sea, este uso o esta afiliación para con lo animal para deconstruirlas. Y efectivamente el trabajo de Patricia Belli, lo animal, digamos, brilla por su ausencia, es decir, que no hay representaciones de lo animal en el trabajo de Patricia Belli, pero sí que me parece que el trabajo de Patricia Belli, o desde donde Patricia Belli piensa los límites del cuerpo, es también en relación a sus otros y también a su otro animal, ¿no? Y bueno, digamos, esto lo veo claro en algunas formas escultóricas que rozan, bueno, como lo posthumano podría ser, algunos objetos de la serie de circo, por ejemplo, aunque el animal sí que está en lugares menores de Patricia, en lugares en los que quizás no están en la exposición, pero sí que van a estar en la exposición que se inaugura aquí el jueves, ¿no? En Luchita Continua, como por ejemplo esta aportación de Patricia al número 20, la revista Artefacto, ¿no? Que es una especie como una suerte de decálogo, de manifiesto, en fin, en torno a sí, la relación del hombre con el mundo, el estar en el mundo, en el que casi la mitad de las entradas tienen que ver con lo animal y termina, ¿no? Con este humanos, demasiado humanos y esta mano convertida casi en ave o en serpiente, que yo creo que
avanzan e introducen este otro tipo de formas de Patricia, en la que no es que el cuerpo desaparezca, sino que el cuerpo es puesto en diálogo con otras corporalidades, ¿no? Y otras vidas, que para mí son vidas animales también, ¿no? Entonces, no lo he dicho porque no estoy respetando el guión, estoy yendo un poco de una manera más desordenada, pero me siento más confortable. Este bloque en el que estoy de apuntar algunas resonancias entre experiencias, vidas que movilizan al archivo SIDA y nociones en torno al cuerpo que moviliza la exposición de Patricia Belli o el trabajo de Patricia Belli, lo articulo en torno a tres conceptos que Miguel lo ha planteado antes. La primera, el concepto de la superficie, a través de sí, esta tensión humano-animal y la presencia de lo posthumano, lo animal también en el trabajo, en momentos del trabajo de Patricia Belli, o lo veremos luego con otras imágenes, la atención que Patricia da a las superficies materiales, es decir, a la centralidad que la superficie material tiene el trabajo de Patricia también. Y la segunda noción que me parece como pertinente a la hora de establecer algunas cacofonías entre el anarchivo y el trabajo de Patricia es justamente, bueno, como la idea de del equilibrio y su par opuesto, la inestabilidad o la vulnerabilidad, que de manera tan obvia está movilizada en la exposición, desde el título Frágiles a ideas concretas que Miguel incorpora en el texto, como cuando Miguel dice que Belli se acerca a las cosas intentando identificar una condición de vulnerabilidad compartida, ¿no? Como si reconociera que en lo efímero y en lo delicado se esconden formas poderosas de resistir a la violencia del mundo, o como cuando Patricia, ella misma, en la estupenda colección de 12 entrevistas a artistas centroamericanas, Colores del Centro, que Teorítica editó hace unos años y que es una entrevista maravillosa, realizada a Patricia Managua en un circo, coincidiendo con al tiempo de su serie El Circo, ella, por ejemplo, señala, ¿no?, que todo ese conjunto de trabajos, todo ese imaginario, ¿no?, el proyecto del circo, se refiere a nociones de estabilidad, de inestabilidad, a estar en equilibrio, en la cuerda floja. Y bueno, lo mismo en esculturas más recientes, como Porfiadas, en fin. Y efectivamente, ideas de equilibrio, de inestabilidad, de vulnerabilidad, son las que atraviesan, digamos, de una manera, en fin, casi dolorosa, las experiencias que movilizan el archivo SIDA, ¿no? Y me voy a referir como a dos materiales concretos. Uno, que es casi como el lugar común, cuando uno habla de, sí, el impacto cultural del SIDA en España, ¿no? Esta es la última de las 45 fotografías en blanco y negro que documentan la acción Carrin, que Pepe Espaliu desarrolló, el artista cordobés, el escultor cordobés español, Pepe Espaliu, realizó en septiembre del 92 en la ciudad de San Sebastián, en el País Vasco, coincidiendo con el cierre de una experiencia pedagógica de 3 meses de duración en Arteleku, un centro cultural, un centro artístico que ya no, en fin, que cerró y que ya no funciona más, pero cuyo legado está ahí y es tan importante para muchos de nosotros. Y fue una acción en la que Pepe y los participantes del taller y un grupo numeroso de voluntarios deciden significar, tomar el espacio urbano, el momento en el que la ciudad, el momento de más visibilidad de la ciudad, es decir, durante el Festival Internacional de Cine, ¿no?, que es el momento en el que San Sebastián, el mundo mira a San Sebastián, de alguna manera, y la acción simplemente consistió en conformar una gran cadena humana, ¿no?, a pares, que atravesaba de punta a punta la ciudad, incluida la alfombra roja del Festival de Cine, un día lluvioso, cadena a través de la cual un cuerpo, ¿no?, significado como enfermo, el del propio artista, el del propio Pepe, era transportado, ¿no?, en una situación que se puede entender casi como un juego de equilibrio también, ¿no?, o sea, en la que un cuerpo muy precarizado, muy vulnerizado, la acción se realizó en septiembre del 92 y Pepe murió menos de 10 meses después. Y a mí esta imagen es la que más me interesa, que es la que nunca se difunde, ¿no?, de la serie de 45 imágenes, que no es la imagen frontal, no es la imagen heroica en la que Pepe Espaliu aparece casi como un Jesucristo, donde el Carrin
pues como se ha leído habitualmente de manos de historiadores tipo Juan Vicente Aliaga, en términos de representación, casi como si fuera una suerte de pietad contemporánea, me interesa esta imagen, que es la imagen casi como de la fuga, ¿no? El momento en el cual a Pepe lo introducen otra vez en la furgoneta para llevárselo al hotel, supongo, a descansar, ¿no? Esta imagen como de cuerpo en fuga, que me parece que es la que más convoca y condensa estas ideas en torno a la fragilidad, a la vulnerabilidad, a la inestabilidad, ¿no? Pero también pensaba en trabajos de Pepe, trabajos escultóricos más, en fin, que quizás me han interesado menos hasta ahora, a los que he prestado menos atención, porque son trabajos que uno asocia siempre, bueno, al Pepe más comercial o al Pepe más hegemónico, pero los recuperaba un poco también viendo la exposición de Patricia, ¿no? Y cómo, en fin, son obras estrictamente contemporáneas. El trabajo de Patricia, como decía, no aborda las políticas del SIDA, pero es estrictamente contemporáneo, es decir, son 3 décadas de producción paralela. Y estas obras de Pepe, ¿no? Estas piezas de nudos, esas piezas en las que se juegan también con la estabilidad de muletas, me parecen que dialogan de manera como muy, muy fuerte con muchas de las piezas de Patricia, ¿no? Y también me interesaba, bueno, son fotografías mías del catálogo del circo, me interesaba cómo en la entrevista que os mencionaba antes de Colores del Centro, Patricia se refiere al conjunto de trabajos del circo también como un punto de inflexión o como un tránsito, dice ella, del sujeto al sistema. Y esto me interesaba mucho, esta idea de empezar a poner un poco como el énfasis en la relación del cuerpo para con su sistema y también el cuerpo como un sistema, ¿no? por así decirlo. Y lo vinculaba con una frase, a system in collapse is a system moving forward, ¿no? Un sistema en colapso, un sistema que colapsa, es también un sistema que avanza, ¿no? Es un sistema que se mueve, ¿no? En fin, como una rearticulación de la idea de que la destrucción es también construcción, presente en este vídeo, que es un vídeo sin título, del 89, que es una frase que repetidamente Arnie Sane, que es el bailarín que veis en imagen, dice, ¿no? Repite a su amante fallecido, a Bill T. Jones, ¿no? El coreógrafo, en esta pieza que es posiblemente como la primera pieza de videodanza que abordó pues, la pandemia del SIDA frontalmente, y es posiblemente también la primera primer trabajo en vídeo relativo al SIDA que se muestra en España, porque este vídeo se mostró, y es como yo lo, digamos, como yo llego a él, en la primera Bienal de Arte en Movimiento del año 90 en Madrid, en el Museo Reina Sofía. Y esta misma idea, ¿no? de un sistema que colapsa, o esta misma frase de un sistema que colapsa, es también un sistema que avanza, es el título que mi tocayo Aymar Pérez Galí, el performer y bailarín, investigador, que también fue alumno del PEI, pero en fin, un par de ediciones después que nosotras, el título que Aymar ha decidido darle al prólogo de su nueva pieza coreográfica, pieza que se estrena este noviembre en Barcelona, en un festival de danza y teatro, y que supone una investigación inédita de cuál fue, para empezar, el impacto que la pandemia del SIDA tuvo específicamente dentro de la comunidad de la danza, ¿no? Una investigación que Aymar está desarrollando no solo en España, sino también en Latinoamérica. Aymar con esta investigación ha estado ya en Montevideo, ha estado ya en México, ha estado ya en Argentina. Y es también una investigación desde el cuerpo, ¿no? sobre el avance estrictamente contemporáneo, ¿no? la expansión global estrictamente contemporánea de la pandemia del SIDA y del contact, ¿no? del contact improvisation, que es la técnica de danza contemporánea, ¿no? fundada por Steve Paxton a finales de los 60 y que se globaliza en la década de los 80, ¿no? Y que propone generar el movimiento a partir de la improvisación, ¿no? del contacto entre los cuerpos, ¿no? en términos estrictamente opuestos a las políticas inmunitarias, ¿no? que la gestión, digamos, oficial de la pandemia
en fin, venía poniendo en práctica, ¿no? Y digamos que el trabajo de Aymar surge de pensar o pensar su propio cuerpo como bailarín en esta tensión, ¿no? Entre el contacto, la invitación al contacto y su par opuesto, ¿no? Esta pieza, que funciona como un prólogo, como decía, de la pieza que va a presentar en otoño en Barcelona, el proyecto, la investigación, el proyecto en sí y la pieza coreográfica final se titulan The Touching Community, ¿no? La comunidad que toca, que es una referencia a su vez al colectivo The Caring Society, que fue el colectivo que surgió del taller que Pepe Espaliu desarrolló en San Sebastián y que se ha congelado igual. Este es como el segundo material, ¿no? Dentro del bloque fragilidad, inestabilidad, vulnerabilidad que quería compartir con vosotras. Y como digo, es una pieza que presentamos, es una de las piezas que presentamos o que formó parte del programa de actividades paralelas a la exposición de Archivo SIDA en Tabacalera. La pieza que dura una hora aproximadamente consiste en esto, es decir, en improvisar el movimiento con otro cuerpo, con el bailarín Oscar Dassi, que es un bailarín de un par de generaciones anteriores a Aymar y que es en realidad quien le mete a Aymar en el cuerpo como el interés de pensar, de cartografiar cuál fue el impacto del SIDA en la comunidad digamos de la danza. La pieza de Aymar se desarrolla sobre el fondo de un audio que es la propia voz de Aymar leyendo la transcripción de una conferencia que John Greenberg, el histórico activista cofundador de ACTAP, dio en la ciudad de San Sebastián en 92, en el contexto del taller de Pepe Espaliu, que es, digamos, el paso de John Greenberg por San Sebastián no aparece en acta, digamos que fue un suceso totalmente accidental. John Greenberg llegó a San Sebastián de la mano de un amigo, de un examante que era de la ciudad y se encontraron con que Pepe estaba desarrollando este trabajo y dio una conferencia en San Sebastián que en el contexto de nuestra investigación en el archivo SIDA pues hemos dado con ella y es un texto tremendamente emotivo de alguien, ¿no?, que lleva años viviendo con el VIH y propone un cambio de paradigma en relación a cómo entendemos vivir con la enfermedad, ¿no? O convivir con la enfermedad, casi en términos de una... casi en términos de una posible como pedagogía, ¿no? Casi como la enfermedad, como una oportunidad para aprender a relacionarnos con el mundo y entre nosotras de otra manera. Y como el registro en vídeo de la pieza de Aymar no incluye sonido, me ha parecido pertinente leeros como un breve extracto del texto de Greenberg mientras veis un minuto de la pieza de Aymar. Dice John Greenberg: yo sé mucho sobre el SIDA, conozco mucho sobre los aspectos biológicos del SIDA, conozco muy bien la prevención del SIDA, tengo mucho conocimiento sobre los tratamientos del SIDA, tanto los tratamientos bioquímicos del SIDA y lo que pensamos sobre el tratamiento holístico de la enfermedad. Lo conozco muy bien. Y también sé muy bien lo que es el SIDA, simplemente porque yo tengo SIDA. Y sé, por ejemplo, que la única manera para que alguien entienda realmente, realmente, realmente algo es cuando alguien lo experimenta por sí mismo. Hay muchas maneras por las que podemos experimentar diferentes cosas, pero para mí sé, como sé lo que mi mano es, sé lo que es el virus, lo que el virus del VIH está haciendo en mi cuerpo, y sé lo que está haciendo en mi mentalidad, y sé lo que está haciendo psicológicamente, y sé lo que el VIH está haciendo emocionalmente, y sé lo que está produciendo sociológicamente, y sé lo que está haciendo políticamente, y sé lo que está haciendo sexualmente, y lo que está haciendo racialmente, y lo que está haciendo en el mundo entero, y está haciendo lo mismo en todos los niveles, y lo que está haciendo es rompiendo barreras.
está provocando que caiga el sistema de defensa. Las personas con SIDA están aquí también por una razón, y la gente con el VIH. Estamos aquí no solo para enseñar al resto del mundo sobre el SIDA y el VIH, y el sexo y la raza, y las drogas, y todas esas cosas de las que hasta ahora no hemos querido mirar, y de las que solo queríamos decir que eran malas, sino que estamos aquí también para dar la oportunidad a las personas a aprender algunas cosas. Personalmente, el SIDA me ha enseñado que tengo que hacer esto, lo tengo que hacer mucho, tengo que pedir ayuda. ¿Y sabéis qué más me ha enseñado? Que a las otras personas les hace muy feliz poderme ayudar. Que ven que es un regalo, tal y como yo también lo veo, como un regalo. Es mi regalo al mundo permitir al mundo cuidar de mí. Cuando necesite que me cuiden, por quien sea que esté cuidando de mí en ese momento, está aprendiendo algo sobre cuidar de otro en el proceso. No es solo uno o el otro. Somos unas criaturas enormemente adaptables y una de las maneras por las que nos adaptamos, de hecho la mejor manera de adaptarnos, es mediante el conocimiento de lo que podemos aprender, que debemos aprender cosas del contacto con el otro, sin necesariamente tener que aferrarse a ellas. Soltarlas una vez hemos aprendido de ellas, dejarlas pasar a través de nuestro sistema. Y aún así nos enseñan en nuestra sociedad, por todas las estructuras de nuestra sociedad, por la estructura económica de nuestra sociedad, por la estructura política de nuestra sociedad, nos enseñan que hay que aferrarse a esto. No cambiéis, no seáis diferente, no seáis diferente. Hey, si yo no soy diferente, vosotros probablemente no hubierais querido venir a escucharme, si no fuera diferente. No es que necesariamente queráis escucharme ahora mismo. Definitivamente no hubierais querido escucharme antes. El cambio es de lo que va todo esto. Estamos aquí para cambiar, estamos aquí para crecer, estamos aquí para ser diferentes con el paso de la vida, no estamos aquí para mantenernos iguales. Ahora es el momento de cambiar, es el momento de crecer, de avanzar, ser diferente, lo que sea que tenga que ser. Podemos hacerlo, pero solamente en contacto con el otro, sea lo que sea ese otro. Digamos que cuando compartí con Aymar este texto, que es una transcripción de una conferencia de una hora, la insistencia de Greenberg en la conferencia o en su speech, de entender la vida con el VIH como una posible pedagogía de qué supone vivir con, ¿no?, vivir con el otro y vivir en comunidad, le interesó mucho y bueno, digamos que está siendo el script o el guión de esta pieza, del prólogo de la pieza coreográfica, por así decirlo. Se me ha olvidado, tenía preparado un vídeo de muy, muy baja calidad, pero bueno, lo voy a compartir. Que es justamente como el registro en vídeo, en fin, una edición de registro en vídeo de la acción Carrin de Pepe Espaliu en San Sebastián, que os he comentado antes, ¿no? Para que también veáis un poco como la tensión entre, bueno, como la imagen frontal y la imagen que os he mostrado antes, ¿no? Bueno. Okay. Y esta idea de que debemos aprender cosas de contacto con el otro, ¿no?, la propia idea del contacto, del estar en contacto con el otro, sea lo que sea ese otro, bueno, me permiten como introducir el tercer concepto, la tercera noción en torno a la cual proponía, ¿no?, un poco como producir esas resonancias o donde no que yo las produjera, sino que ya se daban entre las vivencias que movilizan el archivo SIDA y parte del trabajo de Patricia, ¿no?, que es la noción de tacto, de tactilidad y con ella la propia idea de piel, ¿no?, la materialidad de la piel, ¿no? Sí, esta idea de piel que yo creo que, bueno, es como muy, muy patente en la propia exposición y cuando hablas de una
seducción casi epidérmica, ¿no?, de Patricia para con los materiales, pero también de las piezas en sí para con nosotros, ¿no? Esa relación casi epidérmica entre las piezas y el trabajo, y bueno, como la propia Patricia también habla en algunas entrevistas de cómo la exposición Velas y cicatrices del 96 suponen como también un avance, un cambio, un punto de inflexión en el que el trabajo se torna más táctil, ¿no?, dice ella. O como también en el propio video que os comentaba antes, refiriéndose a algunas de las piezas de la serie El Circo, aquellas en las que con más convulsión se han cosido botones, por ejemplo, habla de esas piezas casi como, o de esos botones casi como de enfermedades epidérmicas, ¿no?, enfermedades de la piel, ¿no? Y bueno, con este aparato, con este, digamos, conjunto de imágenes, me interesaba también pensar algunas relaciones con algunas ideas que atraviesan en el archivo SIDA. A principios de este año recibí el encargo de escribir un ensayo para la revista After All de un artista cuyo trabajo prácticamente desconocía, solo conocía uno de sus videos. Él es Stuart Marshall, que es, bueno, videasta, cineasta, activista, profesor queer británico, que murió también por complicaciones relativas al SIDA, y que yo conocía su trabajo Ojos Brillantes, Bright Eyes, que es un trabajo que está analizado profusamente en el número de la revista October que Douglas Crimp editó, especial, monográfico, en torno al SIDA, pero poco más, no conocía más su trabajo, ¿no? Y digamos que este encargo me supuso encerrarme durante un par de meses en el archivo de Stuart Marshall, en Central St. Martins, que el archivo de Stuart Marshall no deja de ser como dos cajas de cartón, literal, con un paquete de DVDs y efímera personal, cartas, recibos de luz, fotografías, muchas fotografías, recortes de prensa. Y en este digamos, examinar esos materiales, empecé como a pensar que las figuraciones en torno al contacto, que las imágenes del contacto, imágenes desnudas de la piel, detalles corporales, en fin, tenían como un cierto rol, casi un rol político, veía yo en el trabajo de Marshall, ¿no?, que tenían que ver con dar respuesta, una vez más, a las políticas inmunitarias, a ese miedo al contacto, ¿no?, al que Diego de Pozo apuntaba en su gráfica sobre el malestar neoliberal, intentando imaginar una posible comunidad política por venir, como decía él, surgida justamente a través de la reunión de los cuerpos, ¿no?, y el contacto entre los cuerpos, ¿no? Y para un poco desarrollar el trabajo o el ensayo, pensar el trabajo de Stuart Marshall, pues me valí de una noción, de una, sí, teórica anglosajona de la imagen de movimiento, Laura U. Marx, que es, bueno, su noción de la visión háptica o la visión háptica, la visualidad háptica o la visión táctil, de alguna manera, que Laura Marx utiliza para analizar un conjunto de videos y de películas que tienen que ver con la pandemia del SIDA. Y ella analiza algunas cualidades formales de esos videos que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de algunos efectos de cámara, de la imagen desenfocada, de forzar la, ¿cómo decirlo?, forzar como el deterioro de la cinta magnetofónica, casi para hacer un guiño al propio deterioro corporal. Los detalles de la piel que me parecían como interesantes, ¿no? Y también sé que Diego del Pozo ha estado, bueno, mirando de cerca a Laura Marx, y de hecho tocar no dominar, la expresión tocar de dominar no viene de Haraway, sino que viene de este mismo texto de Laura Marx, donde ella habla de la visión háptica como algo que no excluye la visión óptica, ¿no?, sino más bien como un tipo de visión táctil que promueve un compromiso diferente con el dominio de la visión, tanto por parte del productor como por parte del espectador. Según Marx, la visualidad háptica tiene una cualidad de proximidad, ¿no?, de compromiso para con su objeto, para aquello, con aquello que ve. Y sí, como decía, para Marx también los detalles de piel desnuda, de detalles corporales remarcados
en la pantalla, en la que la pantalla, casi el vídeo se convierte como un otro cuerpo y la imagen proyectada se convierte como una otra piel, me parecía una herramienta, bueno, para pensar como el trabajo de Marshall, pero también para pensar, ¿por qué no? ¿Por qué no? Muchas de las superficies del trabajo de Patricia, ¿no? Es decir, que el análisis que hace Laura Marc de la imagen en movimiento no es excluyente, es decir, no se tiene por qué limitar a la imagen en movimiento. A mí me parece también que el trabajo de Patricia o el tipo de superficies que el trabajo de Patricia convoca tienen que ver con esa visión táctil, con esa invitación, ¿no? Casi como a la proximidad. Y quería haber hecho algo que no voy a poder hacer, que era casi mostrar de manera paralela esta imagen, que no está en la exposición, pero que la tomé del catálogo El Circo. Quería enseñar esta imagen junto con el tercer vídeo que traía, pero bueno, me lo han enviado hoy por WeTransfer, estaba el archivo corrupto, hemos intentado solucionarlo, pero no, que es, pero os relato y os lo podéis imaginar, que es este vídeo que se titula El Tajo, que es exactamente del mismo año del pañuelo de lágrimas de Patricia, del año 98, de la artista, ahora activista, política, Águeda Bañón, que es un trabajo que hizo casi como estudiante, que es, que yo sepa, en España, o en fin, de los materiales que tengo entre manos, como el trabajo más temprano en el que la corporalidad que se convoca no es una corporalidad masculina, sino que es, digamos, un trabajo en el que el cuerpo lesbiano toma como el centro, ¿no?, de alguna manera. Aquí veis un estilo a la derecha y a la izquierda el detalle de la obra instalada en la exposición en Archivo SIDA. Y es un vídeo corto de un minuto y medio en loop en el que Águeda, con este mismo plano, coge una cuchilla, ¿no?, y se hace una pequeña escisión en el hombro hasta que un pequeño hilo de sangre brota, se lo chupa y vuelve a empezar, ¿no?, casi produciendo un circuito cerrado, ¿no?, entre el exterior y el interior del cuerpo, ¿no? Y me parecía, bueno, como un material que dialogaba o que resonaba a través de esta idea de lo táctil y de lo táctil también entendido desde lo epidérmico con algunas imágenes y trabajos de Patricia, ¿no? Y también, cómo no, lo táctil otra vez, lo he convocado ya a través del trabajo de Diego y específicamente el trabajo que hizo para el archivo SIDA, ¿no? Bueno, voy a ir cerrando, pasando al tercer bloque, que es un poco como el bloque como de apertura, de aterrizaje al contexto centroamericano, compartiendo modestamente el único material conocido. Bueno, hay otro del que os voy a hablar ahora, que es un material que en su día conocí a través de Tamara, en la Bienal de Pontevedra, que es el registro fotográfico, en este caso, de un artista guatemalteco, José Osorio, ¿no? Es un trabajo que se llama Positivo, del año 99, si no recuerdo mal, que se hizo en las oficinas del Instituto Nacional de Turismo de Ciudad de Guatemala, ¿no?, durante una feria turística, en la que, si no recuerdo mal, el propio artista y un afectado por VIH eran una acción no anunciada, realizada sin previo aviso, en la que se hacía una doble extracción de sangre, ¿no?, y ambas sangres, la infectada y no, se depositaban en una urna, ¿no?, que se daba a exponer, ¿no? Y bueno, es un trabajo que presentamos también en la exposición en Archivo SIDA. José vive en Francia ahora y bueno, tuve la oportunidad de venir a ver la exposición y él me mandó como unas tres o cuatro líneas referidas a la pieza y dice así José, describiendo la pieza, dice: poética de entrelazamiento de dos cuerpos, orgánicos desconocidos, su temperatura cálida mezclada con heparina, sustancia natural de la sangre que interfiere con el proceso de la coagulación sanguínea, permite observar el proceso de condensación sobre el vidrio del recipiente como indicador de la vida, ¿no? Y en la acción, de alguna manera, también pensaba él que la extracción y la exposición de la sangre, ¿no?, ponía en evidencia el carácter hipermediatizado, ¿no?, del cuerpo seropositivo, de alguna manera. Aquí veis un detalle de la secuencia completa expuesta. Y en realidad, aparte del trabajo de José Osorio, bueno, digamos que no hay ninguna otra vivencia material que vehicule ninguna experiencia que tenga que ver con el contexto en el que estamos,
yo quería que mi residencia de 2 meses en San José sirviera también como una oportunidad para ampliar la investigación a esta región. En 2014 hice una residencia de varios meses en Visual Aids en Nueva York, que es bueno, una institución con 25 años de historia, fundada por Frank Moore, por el pintor Frank Moore, que es, entre otras cosas, el iniciador del lacito rojo, ¿no? del símbolo internacional de solidaridad con los afectados del SIDA. Y el archivo de Visual Aids es muy interesante. Ellos, como os digo, son la primera asociación, primera institución que hace 25 años ya, desde el arte, decidieron hacer algo con lo que estaba pasando y preguntaron a los artistas que estaban falleciendo, qué necesitaban, cómo se podría ayudar, ¿no? Y los artistas que estaban falleciendo no querían que su obra desapareciera con ellos. Entonces pidieron, bueno, una de las, digamos, primeras urgencias que surgió fue la necesidad de documentar fotográficamente, ¿no?, el trabajo de estos artistas. Y Visual Aids, como empezó hace 25 años, fue como mediador, como una organización mediadora entre fotógrafos profesionales dispuestos a fotografiar gratuitamente el trabajo de gente que se estaba muriendo, ¿no? Entonces, el archivo de Visual Aids es, sobre todo, miles y miles de diapositivas de reproducciones de obras de arte, ¿no?, incluidas las del propio Frank Moore, ¿no? Y entre las obras que encontré, había una, me vais a perdonar, pero he tenido un problema con mi disco duro externo y solo he encontrado el escaneo de la diapositiva. Es una obra que no se refiere específicamente a la crisis del SIDA, que se titula Ecoturismo y, digamos, en cuyo centro se sitúa una etiqueta de viaje en la que pone Costa Rica. Frank Moore, a mí me interesa mucho su trabajo. Yo creo que Frank Moore fue como uno de los primeros, sí, como una de las primeras como personas que tuvo como una cierta lucidez a la hora de entender que la lucha o la denuncia de cuál estaba siendo la gestión neoliberal de la pandemia, del lucro con el que la industria farmacéutica, ¿no?, el lucro que estaba generando la industria farmacéutica en torno a la pandemia y otras urgencias sociales, como por ejemplo la explotación medioambiental, la explotación de los recursos naturales, iban de la mano. Es decir, que Frank Moore yo creo que fue, ¿no?, como lúcido, tempranamente lúcido, en entender que muchas realidades que se estaban como tratando de manera disociada tenían que ver como con una misma matriz que no es otra que la gestión, ¿no?, neoliberal de la vida en sentido amplio, ¿no? Y muchos de los trabajos de Frank Moore tienen que ver con lo ecológico, con poéticas que tienen que ver con lo vegetal, con lo orgánico, con representaciones florales, aquí, bueno, mezclando flores con células. Y en este trabajo, que a mí hasta hace poquito era como la única, casi como, sí, como llave de entrada que tenía como con esta investigación al contexto de Costa Rica, bueno, es más bien como una denuncia, ya veis, es una balanza desequilibrada entre el consumo, ¿no?, el consumo, digamos, capitalista y el fin de los recursos naturales con la muerte o la desaparición de un montón de especies, de seres vivos, y donde aparecen, bueno, algunos destinos, ¿no?, como Costa Rica y, como os decía, el título de la obra es Ecoturismo en castellano, ¿no? Y en realidad yo me esperaba encontrar como un montón de, no sé, de trabajo ya como en marcha en Costa Rica, en la ciudad de San José, en torno a cuál fue, por ejemplo, el impacto de la pandemia del SIDA en la región, en la ciudad, en el país, en parte porque, por ejemplo, cuando estuve en Visual Aids, un número sustancial de artistas que hay en el archivo son artistas latinoamericanos viviendo en la diáspora, es decir, gente que en la década de los 80 huye de realidades políticas complejas, huyen de sus países de origen para llegar a otra realidad compleja, que es la eclosión de la pandemia del SIDA, en ese caso en la ciudad de Nueva York, y por ejemplo en Visual Aids hay un montón de material de artistas, activistas, argentinos, puertorriqueños, cubanos, peruanos, que se establecieron allá, poco centroamericano, ningún costarricense, estando acá, bueno, ya me han ido también como explicando, dando algunas como claves históricas para entender por qué, por ejemplo, pues Costa Rica ha sido como el país que menos, como emigró en su día a Estados Unidos, en fin,
Entonces, di por hecho como que localmente se había hecho mucho trabajo, pero modestamente con los recursos, con los contactos que he tenido, pues no he sido capaz como de encontrar muchas puntas de hilo de las que tirar, ¿no? Más allá del trabajo de Jacobo Shifter, sus diversas publicaciones, algunas conversaciones que he podido tener con, bueno, con amigos recientes, con investigadores jóvenes, como Luis Serra, por ejemplo, que se hace un trabajo formidable a partir de entrevistas que de manera discontinua ha estado haciendo acá en la ciudad de San José, pero desde su disciplina, es decir, la disciplina arquitectónica, cartografiando casi las mutaciones que ha sufrido la ciudad en relación a las políticas oficiales de represión dirigidas a la comunidad LGTBI, cierres de espacios, modificaciones de realidades, digamos, a pie de calle, o algunos otros encuentros que he podido tener, como un encuentro que tuve ayer mismo a la tarde con una persona, bueno, con una figura pública del estamento político de la ciudad, que por motivos personales pues ha hecho un trabajo casi como de arqueología también, de un tío cura que acabó infectado de VIH y al que tuvo que acompañar en su tramo último de vida, y me contaba, por ejemplo, datos que a mí me parecían como muy relevantes y muy interesantes, como el año 98 todavía en Costa Rica había un único lugar donde uno podría hacerse una prueba serológica, que era una especie como de estación hospitalaria situada en el barrio San Sebastián, frente a una cárcel, o la famosa planta 7 del Hospital México, donde la gestión de los enfermos del SIDA era, en fin, equiparable a la que en otros contextos era 10 años antes. Estoy empezando como a identificar algunas cabezas de hilo para, bueno, ¿por qué no?, como seguir con la investigación y llevarla también como a otros contextos, pero me parecía esta ocasión también como una buena oportunidad para, si quizás localmente alguna gente que haya podido acudir a la charla tuviera como algo que compartir, pues lo pudiera hacer, ¿no? Y yo creo que por mi parte ya está. Si queréis podemos abrir, sí, como un conversatorio, si tienes alguna pregunta o alguna cuestión. Aló, 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 aló. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Aymar, por este fantástico ensamblaje de imágenes, de sensaciones y de procesos. Creo que realmente se dispara para muchos lados. Me gustaría como plantear de pronto un par de preguntas y luego como abrir la conversación. De pronto pensar un poco a partir de lo que decías en torno a los vínculos con la obra de Patricia Belli. Me ha gustado mucho que has puesto esta imagen de pañuelo de lágrimas. Porque creo que esa obra de Patricia, que define los 90, abre también una dimensión importante que, bueno, tú no has mencionado la palabra, pero tiene que ver con el duelo, ¿no? Y eso definitivamente se vincula con todas las ideas que estás intentando articular. En tanto reconocimiento, y eso creo que está muy presente en la obra de Patricia, en tanto reconocimiento de nosotros como seres perecibles, digamos, ¿no? Como seres que estamos expuestos a ser heridos, ¿no? A envejecer, a enfermarnos, ¿no? Esta condición como muy clara, ¿no? Muy consciente, ¿no? De que uno está de alguna manera, ¿cómo se puede decir? Como perdiendo la, o sea, como envejeciendo, no sé cuál es la palabra, pero como muriendo, ¿no? Y creo que eso también aparece mucho en la obra de Patricia, porque hay como también una conciencia del cuerpo, como si el cuerpo tuviera una autonomía propia, como si los seres que aparecen en sus trabajos tuvieran una vida individual, ¿no? Como si los organismos, por ejemplo, pudieran hablarte, como si los pulmones tuvieran algo que decirte, ¿no? Como si los sacos gestacionales vacíos se aparecen de pronto para dar cuenta de algo distinto, ¿no? Que el cuerpo en su totalidad y el cuerpo como habitualmente solemos conceptualizarlo y como solemos experimentarlo, porque solemos experimentar el cuerpo como un todo, digamos, se escapa, ¿no? Y eso creo que también se conecta un poco con algunas ideas como muy potentes de la zoóloga feminista Dora Haraway, ¿no? Este cuestionamiento muy concreto en torno a la totalidad del humano, ¿no? Este antropocentrismo, digamos, ¿no? Que organiza de alguna manera toda la cultura, ¿no? Pero bueno, creo que el duelo está como muy presente y me parece que ahí hay un punto de contacto muy, muy, muy interesante. Quería preguntarte en torno a los vínculos entre, ya que estamos en un espacio en el cual se piensan las imágenes, me parece interesante pensar si tú de pronto eres capaz de detectar
o has detectado ya en los trabajos de investigación que has estado realizando como cambios de paradigma en términos de políticas de representación relacionadas al VIH, o de qué manera el VIH-Sida ha generado quiebres, digamos, en torno a cómo representar. O sea, por ejemplo, pensando en el contexto de los 80 en Estados Unidos, ¿no? Lo que significó para el activismo, ¿no?, tener un gobierno como el de Ronald Reagan, tan absolutamente reaccionario y conservador, que generó un espacio de cierre muy concreto, ¿no?, de acceso a las políticas de salud de los cuerpos que tenían VIH, y eso generó que el activismo se organice de una determinada manera, ¿no? O, por ejemplo, pensar qué es lo que, por ejemplo, la aparición de retrovirales significa, ¿no?, en términos de lucha contra la enfermedad, ¿no?, al justamente la aparición de los retrovirales permitir cambiar el horizonte de vida de las personas, ¿no? En ese sentido, la ecuación muerte igual SIDA ya no funcionaba. Entonces, ¿cómo eso genera una especie de alteración en términos de las gramáticas que tanto los grupos activistas como los grupos que estaban interesados en las representaciones, como el campo del arte, pero también otros campos de la producción visual, digamos, están poniendo en escena, ¿no? Y esto te lo pregunto en función a, digamos, a la especie de eje geopolítico del proyecto de investigación que ustedes están trabajando, ¿no?, que tiene que ver justamente pensar el sur de Europa y el sur de América, es decir, claro, pensar desde el lado subalterno la diferencia colonial, ¿no?, que es lo que implica pensar esas representaciones en contextos que han justamente tenido un horizonte de colonialidad que todavía persiste, ¿no? O sea, si es posible pensar, no sé, en el contexto de Chile o en otros espacios en los que estás trabajando, o en el sur de España, esos quiebres, cómo la enfermedad ha permitido resignificar, transformar, alterar un poco el rumbo de las representaciones. Sí, bueno, esa sería mi primera pregunta. No sé. Sí, suena como a petición de diagnóstico o algo así, ¿no? Sí, no lo sé. Quizás los lugares donde uno puede identificar como de manera más, sí, con patente, esos quiebros que decías, esos cambios de paradigma, tienen que ver, yo creo, como con el tratamiento del cuerpo, ¿no? O quiero pensar. Y con un... Justamente en los contextos de los que, a los que te referías, digamos, en los horizontes geopolíticos en torno a los cuales se ha desarrollado la investigación, quizás la materialidad del cuerpo, ¿no? Lo que Rebecca Schneider, ¿no?, se refería como el cuerpo explícito, ¿no?, vuelve a tomar como centralidad, ¿no? Mientras en otras latitudes, en fin, contexto anglosajón, centro norte Europa, digamos que ya el cuerpo está empezando como a estorbar, ¿no? O sea, como las prácticas coreográficas de los 80, en fin, pienso en la nueva danza española, en la que el cuerpo ya como que ya molesta, ¿no? Entonces, es un cuerpo ya como mediatizado por el lenguaje, entonces sustituimos el cuerpo por su traducción textual, en fin, en otros contextos, por ejemplo, o contextos en los que la palabra está negada, en contextos, ¿no?, uno de los cruces que de manera más patente se dan en proyecto en archivo es el cruce entre política del SIDA y contextos dictatoriales, ¿no?, o postdictatoriales, ¿no?, donde la palabra aún, en fin, está negada, ¿no? Entonces, la necesidad de trabajar como con la materialidad del cuerpo y también el silencio, yo creo que toma un rol diferente, ¿no? Yo creo que el eslogan de silencio igual a muerte, ¿no?, de ACT UP, quizás en otras latitudes casi habría que invertirla, ¿no? Casi el silencio es una estrategia de supervivencia, ¿no? Casi trabajar también desde el silencio, ¿no? Y sí, pienso en por qué hay tantas performances en el contexto de un archivo, incluso, en fin, tú que tanto has trabajado también este mismo periodo, ¿no?, dentro de la red, o pienso en la exposición Perder la Forma Humana, tanto silencio también, ¿no? Es decir, tantas, sí, como acciones silenciosas, por así decirlo, ¿no? No sé. Sí, yo creo que por ahí hay algo interesante, ¿no? Pensar, digamos, de qué manera los marcos de violencia política tan represivos que hubo en el sur de América en particular generaron asociaciones que de pronto en otros contextos no hubieran ocurrido, ¿no? O sea, la imagen que presentaste del MBL, ¿no?, de las portadas del MBL donde aparece Pedro Lemebel, este escritor chileno muy importante, performer, activista, que de hecho vamos a tener obras de Pedro Lemebel en la siguiente muestra que inauguramos en octubre, donde Pedro aparece con esta corona de jeringas, ¿no? Jeringas que de alguna manera se presentan como un espacio de respuesta de la violencia, ¿no? Es, te voy a infectar, digamos, ¿no? Y también la manera en la cual, por ejemplo, Pedro aparece con esta misma corona de jeringas
en las marchas de Nueva York, ¿no? A inicio de los 90 en Nueva York, en Estados Unidos, donde aparece con esta corona de jeringas y con la frase como que decía Chile returns AIDS, ¿no? Chile te devuelve el SIDA, ¿no? Justamente identificando la idea del SIDA o haciendo una especie de analogía compleja, pero sugestiva, digamos, el SIDA también como un efecto de la colonialidad y el imperialismo, digamos, ¿no? O sea, Chile, que ha tenido un golpe militar absolutamente execrable, infame, con la colaboración directa de los Estados Unidos, entonces, ¿de qué manera poder devolver, digamos, ese cuerpo sudamericano, marica, migrante, ¿no? Y ofrecer el SIDA como un espacio de vuelta a ese imperialismo y colonialismo, ¿no? Creo que en ese sentido es interesante cómo se generan ahí una especie de retrueque, ¿no? De la gramática de la enfermedad como tal. Y de pronto una segunda pregunta que tenía y que, bueno, que tiene que ver con el trabajo de investigar como tal, y de pronto con el Reina Sofía también, en el cual ustedes han estado trabajando como residentes, y es que me parece interesante cómo en los últimos años, por ejemplo, todo el trabajo de investigación en torno a políticas sexuales, a la investigación en particular del activismo del SIDA, que es como un material como pobre, digamos, precario, minoritario dentro de las historias del arte, ¿no? Importantes que se han escrito de España en los años 90, empieza a tener en los últimos años una especie de protagonismo particular, ¿no? Y estoy pensando, por ejemplo, ahora que el Van Abbey Museum, que es un museo muy importante que está en Holanda, ha hecho una especie de exposición global y en la cual el Reina Sofía ha colaborado presentando de alguna manera lo que ellos consideran lo más importante de las prácticas visuales en España en los años 90. Y la colaboración de Reina Sofía fueron justamente todo el material gráfico, callejero, de intervención del activismo del SIDA, que una década y media antes hubiera sido impensable, digamos, pensar como algo que ni siquiera merezca la pena ser considerado dentro de la historia del arte, ¿no? O sea, había como un par de libros periféricos en los años 90, ¿no? El que publicó Cortés y Aliaga y Ricardo Llamas, en fin. Pero yo lo que estoy pensando es cómo se está generando una especie de diálogo productivo entre las gramáticas del activismo que de alguna manera empiezan a permear esas fronteras que han permanecido como muy impuras, como muy puras, muy blancas, muy disciplinadas de la historia del arte, y que ahora la historia del arte, en fin, tiene que ceder o verse quebrada justamente ante la irrupción de este otro tipo de prácticas visuales que todavía son consideradas como en algunos casos, y yo he tenido esas discusiones, como cosas sin valor, ¿no? Entonces creo que eso también replantea la historia del arte en términos de cómo pensar políticamente la historia del arte, qué estamos historizando, desde dónde se narran las historias, cuál es la valía política, el rol político del museo en términos de construcción de esfera crítica, y bueno, y también del estatus de la obra de arte como tal, ¿no? O sea, no sé, quería como tu opinión en torno a cómo las reflexiones o las investigaciones en torno a la visualidad del SIDA está permitiendo repensar la historia del arte, el arte como tal, la institucionalidad, etcétera. Yo igual soy menos optimista que tú. Es decir, que sí, pero en contextos muy particulares, ¿no? O sea, hablabas de Reina Sofía, del Van Abbey, en fin, que es parte de la misma red, como quien dice, ¿no? O sea, yo creo que aún hay como mucho trabajo que hacer, ¿no? Pensaba, no sé, no te voy a responder, pero pensaba en la polémica que ha rodeado todo este año, ¿no? Y de vuelta este mes pasado, cuando la exposición inauguró en el Museo de Brooklyn, en Nueva York, ¿no? Esa exposición, como el último esfuerzo, ¿no? Ya la enunciación definitiva a cuál fue el impacto del VIH en el contexto norteamericano, ¿no? Art Aids America, que es una exposición que está poniendo como en evidencia, ¿no? Una vez más, como violencias estructurales, ¿no? Diferencias de base, en fin, recuerdo cuando la exposición se inauguró en Atlanta como Kia La Bella denunciaba que ella era la única mujer afroamericana representada, el único caso de infección madre-hija y un tercer supuesto más, ¿no? Que ella, digamos, que su trabajo como cubría, ¿no? Y los intentos que los curadores han hecho, ¿no? Tras cada una de las interpretaciones que han recibido por parte de la comunidad investigativa, los activistas, los artistas, los intentos que han hecho como de rectificar, ¿no? Pero es decir, que en el espacio de representación aún hay como mucho espacio en el que intervenir, ¿no? Y yo creo que en parte también, no sé, quizás, bueno, en los materiales que he mostrado hoy no, ¿no? Pero
una de las cosas que hacía, yo creo, la exposición de San Sebastián, la exposición del Archivo SIDA, era introducir en el ámbito de la representación de la visualidad del SIDA cuerpos que jamás han estado allí, ¿no? O sea, pienso en, no sé, en materiales concretos que presentábamos y de la experiencia de la que hablabas, digamos, del terreno Sofía, de la participación en el Banabe, ¿no? O sea, a mí, que también tiene como sus... O sea, no lo quiero leer en términos como de éxito, pero al menos el intento de ingreso de esos materiales en el museo de manera dialogada con los propios agentes, es decir, casi el trabajo también que en ese proceso Andrés Senra hizo, como de generar un cierto contexto a la entrada de esos materiales, haciendo un pequeño documental con entrevistas. O sea, son como gestos, ¿no? Como pasos, pequeños pasos que se dan, que me pareció como muy significativo y que valoré muy positivamente, ¿no? Aunque también han tenido como sus, bueno, como sus contracaras y algunas fallas, ¿no? Pero bueno, no sé si es tan presente como si el quiebre y la erupción es tan grande como la planteas, ¿no? No sé. Quisiera abrir, no quiero monopolizar las preguntas. Si hay comentarios o reflexiones. Otras cosas. Sí, allá, a ver. Te paso el micrófono, espérame un segundito. Yo solo quiero comentar como cuál ha sido mi acercamiento, digamos, con estas historias, de verdad, que no se cuentan, que no están registradas. Yo hago activismo como más LGBTI, digamos, hace como 5 años. Y aunque el VIH no es como el tema al cual he dedicado más tiempo y energía, siempre es como un tema transversal, ¿verdad? Y entonces me llama la atención que efectivamente no tengo una referencia como de arte plástico, visual, ¿verdad? No se me ocurre, pero me queda la inquietud. Pero lo que pienso es que también estos relatos, ¿verdad?, de cómo se vivió la pandemia acá, son como una cosa de tradición oral, ¿verdad? Como que como por mi activismo he conocido gente que vivió en ese momento y que hacía activismo en ese momento y que me cuenta cosas. Entonces, yo creo que esto habla también como de la necesidad de documentarlo, ¿verdad? Y archivarlo, como decís, no como un lugar de guardar, sino un lugar de articular, ¿verdad? Pero siempre que pienso en esto se me viene a la mente una narración de Natasha Jiménez, que es una activista trans e intersex, que tiene como mucha proyección internacional, que me contaba cómo a las personas que vivían con VIH las abandonaban, ¿verdad?, porque esa es la palabra, en el sótano del Hospital San Juan de Dios, que es como el principal de la seguridad social, que queda aquí en el centro de San José. Y las personas como que estaban mejor, ayudaban a las demás a alimentarse, porque nadie los alimentaba, les dejaban la comida como en una escotilla. Y como ella fue, ¿verdad?, de las primeras personas que se acercó como a, ¿verdad?, como que le perdió el miedo al asunto y tal, y bueno, como esta cuestión dramática, ¿verdad?, porque de repente la gente prefería morirse en el sótano sola que confesarle a su familia que vivía con VIH y que además eran gays, ¿verdad? Entonces es como la imagen que siempre se me viene a la mente. Pero como les digo, ¿verdad?, es como una cosa ahí que me han contado o así, no hay, o sea, no ubico, ¿verdad?, como cosas. Entonces era como algo para compartir, nada más. Que quizás porque mi interés tiene más que ver con el ámbito de las imágenes, de la representación, con la capacidad de transformación, ¿no?, la articulación que tienen las imágenes y de producir realidades y mundos. Quizás mi búsqueda, mi pregunta, ¿no?, va por ahí, ¿no? Pero claramente
la necesidad o la obligación de producir memoria y de producir una memoria que sea intergeneracional, además, ¿no? También, no sé, las pocas personas con las que he podido hablar estos días por aquí, ¿no? Sienten que no me parece que sea particularmente específico de Costa Rica ni de San José, ni mucho menos, es decir, que es que la historia que se repite, pero pues esa, como esa barrera, ¿no? Como generacional, como las generaciones más jóvenes, incluso gente que esté trabajando ahora en activismo LGTBI, bueno, pues no sé, no tienen como acceso, ni siquiera como interés a veces, ¿no? En recoger como esos legados, ¿no? Y sí, la herramienta oral, por ejemplo, es, en fin, la historia ha demostrado que es, ¿no?, como una de las herramientas más potentes de producción de memoria y de relato, ¿no? Y de archivo, ¿no? Y sí, pues te toca hacerlo, ¿no? Sí. Que luego estas cosas tampoco son, claro, que son, es un proyecto colectivo, es decir, que cada uno llega a lo donde llega y después lo continúa otro, ¿no? Pero bueno, yo sí que veo que hay como necesidad a nivel ciudad, por ejemplo, como de hacer un llamado de atención y de convocar algunas experiencias que se han quedado como olvidadas o algo así, ¿no? No sé. Yo lo que quería era, en esa misma línea, simplemente comentar que efectivamente yo creo que contextualmente el tema que rodea, ¿verdad?, la crisis del SIDA es evidentemente el secreto, porque definitivamente el comentario que hace el compañero con respecto a esa historia, que sería muy interesante de constatar, tiene que ver, pues, con esa casi equiparación de la enfermedad con la lepra, ¿verdad? Prácticamente es como, y en nuestro contexto, y digo el costarricense en particular, de que simplemente hay cosas de las que simplemente no se quiere hablar. Entonces, es interesante que en la UCR, sobre todo desde la literatura, creo que quien está haciendo una recopilación de información es Karen Poe, y está trabajando precisamente sobre textos y sobre literatura que trabaja de una o de otra manera el tema del SIDA. Lo sé, porque ella me hizo hace un tiempo una serie de preguntas con respecto a gente que tratara el tema desde los artes visuales acá, y yo no le pude contestar, ¿verdad? No le pude contestar porque precisamente no hay nadie que trate, o que yo sepa al menos hasta el momento, abiertamente ese tema, porque la barrera siempre es la barrera del silencio. Y lo digo en nuestro contexto, ¿verdad? Porque hay que analizar las particularidades culturales desde donde se producen ciertas expresiones visuales y muchísimo más, por ejemplo, en el caso de las expresiones sociales de activismo. El silencio es lo que impera. De hecho, la ruptura, como bien lo tenés en esa portada, más fuerte la hizo Jacobo Shifter en esa arqueología de poder, por decirlo así, registrar toda una serie de datos con respecto a lo que pasó aquí en los 80s, pero realmente todo eso está en una arqueología que hay que hacer, que hay que buscar, sobre todo en los registros médicos y en las historias de los médicos, porque son los médicos quienes tienen esa información más allá de aquellos cuerpos que ya no están, o de aquellas personas que cuidaron a aquellos que ya no están, ¿verdad? Entonces, evidentemente, como vos dijiste, es un trabajo que hay que hacer, y yo creo que es una necesidad. No sé, pensando el archivo, ¿verdad? No como lo que trata este tema, sino como lo que lo articula. A ver, ¿será que no se murió nunca de infecciones relacionadas al VIH un artista? ¿Y qué produjo desde que se enteró hasta que murió? Me explico, o sea, son como inquietudes para las que no tengo respuesta, ¿verdad? Pero de repente pienso que quizá, tal vez, eso podría estar ahí en alguna parte, solo que nadie lo ha buscado, ¿verdad? O sea, pienso como que, no sé, o sea, como que de repente alguien conocía a alguien que era artista, que luego se enteró que vivía con VIH, y no sé, o sea, nada más como que creo que tenemos tan poca información que no podemos concluir nada, digamos, y todo esto habla, como decís, de esa necesidad como de buscar más.
algo, algunas líneas de investigación de Aymar, por supuesto, desde hace tiempo, y también estuve en la exposición al archivo en Donosti, pero ver esa relación, bueno, esa articulación que has logrado hacer o sugerir con el trabajo de Patricia, para mí ha sido súper interesante y estimulante. Y mientras he escuchado, por ejemplo, el hoy Patricia, no sé si han tenido alguna conversación, pero la obra que ella está presentando en la Bienal, en la Sala 1 del MAD, empezó llamándose Monólogos y luego en algún punto ella no estaba convencida con el título y decidió ponerle sin título y así se ha abierto. Y hoy, esta tarde, me ha enviado un correo a pedirme que había encontrado el título para esa pieza y que se llama Colapsada. Y claro, cuando te escuchaba dije, no puede ser. Sí, es como, bueno, otras de esas resonancias que van apareciendo aquí y allá, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Aymar, por tu presentación y a todos por estar aquí. Y bueno, la otra semana Aymar va a tener una presentación como cierre un poco de la residencia en el Centro Cultural de España, que va a ser el día… El martes 13. Este viernes, como un grupo así reducido, lo digo por si alguien se quiere sumar, no lo sé, un pequeño grupo de artistas, diseñadora… y un arquitecto, nos vamos a ir a hacer una deriva, vamos a hacer un paseo en el Parque Simón Bolívar, aquí a la vuelta, y el martes 13 a las 7 en la Casa Caníbal, la actividad de cierre de la residencia será un reporte de esa visita, que aún no sabemos en qué términos será porque no hemos ido aún. A la visita igual no os apetece tanto, pero el día 13 a la presentación y cierre estáis convocados a venir. Y nada, gracias a todos por la atención y seguimos por aquí.